¿El mejor lugar para cartoons? ¡Claro que sí! Cartoon Network. Definitivamente el mejor lugar para cartoons. Por más de 25 años, casi 30, Cartoon Network se ha dedicado a deleitar a chicos y a grandes. Sí, ya estás viejo. Hola, soy Chucho Calderón de La Zona Cero y el día de hoy vamos a ver 107 datos completamente alocados, rebuscados y extraños dedicados al canal que se atrevió a poner 24/7 dibujos animados, Cartoon Network. ¡Empezamos! Número 1. Nuestra historia comienza en 1986. Ted Turner, presidente de Turner Broadcasting System, adquirió las bibliotecas y derechos de MGM y de United Artists, entre ellos los cortos animados de Looney Tunes y de fantasías animadas de ayer y hoy. Número 2. Dos años después de esta compra, Ted Turner lanzó un canal de televisión conocido como Turner Network Television o TNT. En este canal se emitieron esos viejos cortos de Looney Tunes, además de cortos de Popeye y de Félix el Gato. Número 3. Tres años después de lanzamiento de TNT, Ted Turner decidió comprar al estudio Hanna-Barbera por $320 millones. Su idea general era desarrollar un canal de televisión que fuera el hogar de la biblioteca animada del estudio. Número 4. La vicepresidenta de TNT, Betty Cohen, fue seleccionada como la presidenta de este nuevo canal, y de 1991 a 1992, Betty, junto con un equipo de creativos, trazó los inicios de lo que sería Cartoon Network. Número 5. Cartoon Network inició transmisiones el 1 de octubre de 1992. Se hicieron promocionales con personajes como Droopy, Tom y Jerry y el oso Yogi para promocionarlo. 6. Los primeros minutos de Cartoon Network estuvieron llenos de explosiones mientras sonaba la obertura 1812 del compositor Piotr Tchaikovsky. Un narrador comentó que este sería el primer canal dedicado 24 horas los 7 días a la semana a las caricaturas. 7. El primer personaje en aparecer en Cartoon Network fue el perro Droopy. Él fue el host de un segmento animado que funcionó como una guía al canal. 8. Sin embargo, el primer show o corto animado en ser emitido en Cartoon Network fue La Rapsodia del Conejo de Looney Tunes de 1946, en el que Bugs Bunny trata de tocar una rapsodia en un piano mientras un ratón lo interrumpe constantemente. 9. Como dato curioso, Warner y MGM se estuvieron acusando de plagio mutuamente por el concepto de este corto, porque un segmento de Tom y Jerry llamado The Cat Concerto tenía una idea bastante similar y terminó ganando el Oscar a mejor corto animado. 10. Originalmente Cartoon Network estaría emitiendo caricaturas las 24 horas del día con segmentos separados por los personajes o por el estudio que había desarrollado los cortos. Al mismo tiempo, había bloques de programación de Cartoon Network en TNT y en el canal TBS. 11. El primer show original emitido en toda la historia de Cartoon Network fue el show pirata de Moxie. Tuvo 24 segmentos, pero solamente 2 han sido rescatados y publicados. Así que muy atentos, fans de la Lost Media. 12. Moxie se emitió por primera vez el 5 de diciembre de 1993 y fue creado por Brad DeGraff. Buscó mezclar animación CGI y dibujos animados clásicos, pero fue cancelada rápidamente por sus problemas en la producción. 13. El ilusionista Penn Jillette y el comediante Chris Rock fueron las voces oficiales de Flea, una pulga coprotagonista del show de Moxie. En ese entonces, Chris Rock todavía no se convertía en la celebridad que es ahora. 14. Si bien Moxie es el primer show animado original de Cartoon Network, el primer show en ser producido como tal fue El Fantasma del Espacio de Costa a Costa. 15. El creador del Fantasma del Espacio de Costa a Costa, Mike Lasso, trabajaba en el bloque de animación de TBS y Betty Cohen lo seleccionó como el primer programador oficial de Cartoon Network. Atentos a Mike, porque lo verán más a menudo en este video. 16. Betty Cohen le encargó a Mike Lasso crear una serie animada para adultos, pero con muy bajo presupuesto. La idea de Lasso apareció cuando los programadores de Cartoon Network estaban buscando nombres para promocionar un maratón del original Fantasma del Espacio en el canal. 17. Pensando en que sería una gran idea reciclar clips de la serie original y reorganizarlos, Lasso y compañía pusieron al Fantasma del Espacio a conducir un late night show en el que entrevistaba a distintas celebridades, pero junto a sus archirrivales Zorak, Brack y Moltar. 18. El Fantasma del Espacio de Costa a Costa se emitió por primera vez el 15 de abril de 1994 a las 11 de la noche. 19. El Fantasma del Espacio ha entrevistado celebridades como The Bee Gees, The Ramones, Jim Carrey, Hulk Hogan,
Slash, Matt Groening, Bob Odenkirk, Rob Zombie, Conan O'Brien, Bjork y Thom Yorke de Radiohead en toda su carrera como presentador. 20. Sorprendentemente, a pesar de que nadie creía en ello, El Fantasma del Espacio de Costa a Costa se volvió una serie de culto. Ayudó a que todos los ejecutivos de Cartoon Network entendieran cuál era la audiencia y adquirieron un enfoque irónico para cortos, promocionales y demás ideas a futuro. 21. El tema musical del Fantasma del Espacio de Costa a Costa, Hit Single, fue interpretado por el legendario jazzista Sonny Sharrock y fue uno de sus últimos proyectos musicales antes de su muerte en 1994. 22. No todos los cortos de los Looney Tunes pudieron ser emitidos por el canal. En sus inicios fue casi imposible realizar un especial de Bugs Bunny sin tener que editar fuertemente los cortometrajes clásicos debido a que estos contenían una fuerte cantidad de imágenes racistas. Los Looney Tunes tuvieron que ser revisados con cautela por los programadores para evitar algún conflicto. 23. Fred Seibert, el último presidente de Hanna-Barbera, fue contratado en 1993 para desarrollar algunos cuantos pitches de series animadas, pero Fred Seibert tuvo una idea mejor: generar una incubadora de proyectos y de pilotos para animadores. 24. El pitch de Seibert mencionaba que su incubadora le otorgaría a Cartoon Network 48 posibilidades de tener éxito o de fallar al momento de ofrecer nueva programación. Animados por ese pitch, le dieron a Seibert los ejecutivos esta oportunidad de desarrollar What a Cartoon, o ¿Qué historia tan maravillosa? 25. Cada piloto de ¿Qué historia tan maravillosa? Fue desarrollado por diferentes creativos de la industria que habían trabajado en anteriores proyectos de Hanna-Barbera o de otras series animadas. 26. Como dato curioso, en cada intro de ¿Qué historia tan maravillosa? Podemos escuchar a un personaje del piloto diciendo: What? Didi del Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, Dino de los Picapiedra, Johnny Bravo, Vaca y Pollito y Coraje el Perro Cobarde lo dijeron en sus respectivos episodios. 27. El primer piloto emitido por ¿Qué historia tan maravillosa? Fue La Carne de Peludito, de Las Chicas Superpoderosas. Este se estrenó el 20 de febrero de 1995. 28. Ese mismo día se realizó un episodio especial con El Fantasma del Espacio, conocido como La Pesadilla del Día del Presidente. En el episodio, El Fantasma entrevista a Craig McCracken, Pat Ventura, Van Partible, Jack Candy Tartakovsky y los obliga a hacer retos ridículos como vestirse con un bikini. El que resultara mejor parado y vestido en la entrevista ganaría el honor de que su piloto fuese el primero en emitirse. 29. Craig McCracken fue el ganador de este pequeño concurso, que en realidad fue sometido al voto popular del público, pero El Fantasma del Espacio le dijo hippie y lo mandó a cortarse el pelo. 30. El piloto de Las Chicas Superpoderosas cuenta con un estilo muy diferente relacionado a los personajes. El alcalde, por ejemplo, no es ese anciano bigotón que todos conocemos, y la señorita King es más alta y delgada, pero por suerte tenemos al perro que habla. 31. Al final de este piloto, Burbuja le da una paliza a Peludito después de que este último le dispara y convierte un pedazo de su cabello en carne. Burbuja, enojada, lo termina convirtiendo en carne para hamburguesa, la cual poco tiempo después es cocinada en una parrilla por el alcalde. ¿Ustedes creen que esto fue demasiado oscuro en su momento o no? 32. De igual forma, no es tan extraño saber que originalmente Las Chicas Superpoderosas fueron concebidas como una serie para adultos titulada The Whoop Ass Girls. Cartoon Network le pidió a Craig McCracken que solamente cambiara el título para hacerlo más apropiado para niños. 33. Una semana después, se emitió el primer piloto de El Laboratorio de Dexter, creado por Genndy Tartakovsky, en el que Didi y Dexter se convierten mutuamente en animales utilizando la invención más reciente de Dexter. 34. En 1995 se hizo una encuesta general a la audiencia que dejó muy en claro que el piloto más popular de todos los emitidos fue El Laboratorio de Dexter, y así, en 1996, Dexter se convirtió en la primera serie original salida de la incubadora de pilotos. 35. El Laboratorio de Dexter tiene un episodio censurado por las malas palabras utilizadas, Root Removal, en el que Didi y Dexter son separados de sus lados dulces y bien portados y terminan comportándose de formas groseras utilizando muchas palabras que no debería mencionar en este momento. No fue sino hasta 2013 cuando el episodio vio la luz, con el apoyo de Adult Swim. 36. El resto de pilotos seleccionados para convertirse en series fueron Las Chicas Superpoderosas, La Vaca y el Pollito, Mike, Lou y Og, Johnny Bravo y Coraje el Perro Cobarde, aunque no debutaron en ese mismo orden. 37. Hablando de Coraje el Perro Cobarde, su piloto emitido en ¿Qué historia tan maravillosa? Fue tan popular que terminó nominado al Oscar. El Pollo del Espacio Exterior estuvo en la categoría a Mejor Cortometraje Animado de 1995. 38. El creador de La Vaca y el Pollito, David Fish, tras la serie fue el animador de Chester Chetto
minutos en una serie de comerciales. ¿Por qué Chester actúa como Jaimico? No lo sabemos. 39. Uno de los pilotos rechazados, Larry y Steve, desarrollado por Seth MacFarlane, terminó por ser el predecesor de Padre de Familia. Los ejecutivos de Fox, tras ver Larry y Steve, le pidieron 13 episodios a MacFarlane y 7 de ellos terminaron por convertirse en episodios de la primera temporada de Padre de Familia. 40. ¿Qué historia tan maravillosa terminó de emitirse en 1997, pero las bases para una nueva generación de contenido animado ya estaban solventadas? Y así nació una nueva marca, Cartoon Cartoons. 41. Cartoon Cartoons fue el nombre principal con el que Cartoon Network se refería a sus producciones originales a partir de 1995. Eso quiere decir que ni Moxie ni El Fantasma del Espacio son considerados como Cartoon Cartoons a pesar de ser originales. 42. La clásica canción de Cartoon Cartoons fue compuesta por la agencia Primal Screen, pero la versión que todos conocemos y amamos fue modificada por Michael Kohler, productor y compositor que ha desarrollado temas musicales para Cartoon Network y para Adult Swim. 43. Si te suena el nombre de Michael Kohler de algún lado, es posible que lo hayas visto dentro de un segmento conocido como Groovies, pero iremos a eso más adelante. 44. La canción de Cartoon Cartoons debutó en un bloque de programación conocido como Cartoon Cartoon Fridays, o mejor conocido como Cartoon Cartoon solamente en Latinoamérica. 45. La versión de Cartoon Cartoons latinoamericana cuenta con las voces de los personajes clásicos de ese entonces cantando y tarareando el tema principal, cosa que no sucedió en la versión original, así que sintámonos afortunados. 46. El segundo Cartoon en debutar fue Johnny Bravo de Bam Partyball. 47. Los movimientos de Johnny Bravo están completamente basados en Michael Jackson y en Fonzie de Happy Days, no solamente en Elvis. 48. La Vaca y el Pollito, junto con Soy la Comadreja, fueron los siguientes Cartoon Cartoons en debutar. Fueron seleccionados por la enorme popularidad del piloto y al mismo tiempo, Soy la Comadreja también tuvo su serie por la popularidad que tenía dentro de los episodios de La Vaca y el Pollito. 49. Las Chicas Superpoderosas, a pesar de ser el piloto ganador seleccionado por El Fantasma del Espacio, no vio la luz hasta 1998. Rápidamente se convirtió en la premier más vista en toda la historia de Cartoon Network. 50. El éxito de Las Chicas Superpoderosas revolucionó Cartoon Network, porque junto con El Laboratorio de Dexter, ambos Cartoon Cartoons se convirtieron en la imagen principal del canal, dando inicio a una nueva era conocida como Powerhouse. 51. Se le llama a esta era Powerhouse no solo por el estilo gráfico, sino porque utilizaba en cada segmento promocional la canción Powerhouse del compositor Raymond Scott. 52. En 1996, Warner y Turner se unieron generando una fuerte presencia de los Looney Tunes en Cartoon Network, pero no solo eso. A partir de este momento, las caricaturas originales de Warner Bros. Animation, como Batman The Animated Series y La Liga de la Justicia, empezaron a emitirse de forma exclusiva en Cartoon Network. 53. Hasta este momento, las series animadas de DC se emiten exclusivamente en Cartoon Network. 54. En 1997, Cartoon Network lanzó un bloque conocido como Toonami. Si bien en sus inicios se dedicó principalmente a emitir Thundercats y Robotech, con el paso de los años introdujo anime, especialmente Sailor Moon, Inuyasha y Dragon Ball Z. 55. Toonami obtuvo como su primer host a un robot llamado Tom. Hasta el momento y tras el cierre y el regreso de Toonami, Tom ha tenido más de 3 versiones, y aparte en Estados Unidos se emite en el bloque de Adult Swim, los sábados. 56. No todas las producciones originales de Cartoon Network salieron de Qué Historia Tan Maravillosa. Ed, Edd y Eddy y Chip en la Gran Ciudad fueron seleccionadas sin contar directamente con un sistema similar. 57. Ed, Edd y Eddy de hecho fue la primera serie de Cartoon Network en ser aprobada sin la necesidad de tener un piloto. 58. Durante este tiempo aparecieron pequeños cortos animados conocidos como Groovies. Estos Groovies fueron coproducciones entre Cartoon Network y distintas disqueras para realizar videos musicales animados protagonizados por estrellas de Cartoon Network y de Hanna-Barbera. 59. Muchas de las bandas que musicalizan estos cortos fueron They Might Be Giants, responsables de la canción de Malcolm el de en medio, Pain, The Apples in the Stereo, Devo, Puffy AmiYumi, Will.i.am de Black Eyed Peas y Saul Goering. 60. Michael Kohler tiene el récord de más Groovies musicalizados. Es el responsable detrás de Musical Evolution de Yoshi y las Gatimelódicas, 24th Century Megamix de los Supersónicos, Pork Jam de Porky, That Time Is Now de los Super Amigos y el Groovy dedicado a la Hormiga Atómica. 61. Coolio, el responsable de Gangsta Paradise, lanzó un Groovy dedicado a Dexter, porque era fanático de la serie animada. Entonces, eso, damas y caballeros, es compromiso. 62. Al finalizar los Groovies, los únicos Cartoon Cartoons se
excluidos de este experimento musical fueron La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja y Mike Luyo. 63. El único groovy latinoamericano existente fue Cara Luna de Bacilos con Las Chicas Superpoderosas. 64. No todas las producciones originales de Cartoon Network durante este tiempo fueron consideradas como Cartoon Cartoons. Samurai Jack, a pesar de ser estrenada poco después del Escuadrón del Tiempo, no entró dentro de la categoría de Cartoon Cartoons por razones desconocidas. 65. A finales de los años 90, Mike Lasso tuvo la idea de desarrollar un bloque de programación dentro de Cartoon Network enfocado en el público adulto. Tras mucho batallar y poco presupuesto, ese bloque apareció el 2 de septiembre de 2001. Adult Swim. ¿Ya vieron el 107 datos de Adult Swim que tenemos por ahí? 66. Inicialmente Adult Swim se emitiría solamente los domingos por la noche con repetición de los jueves. Con el paso de los años eso cambiaría brutalmente, ahora emitiéndose todos los días a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. 67. Adult Swim y Toonami no fueron los únicos bloques de programación. En 1992 se había introducido Boomerang como un bloque para emitir las viejas caricaturas de Hanna-Barbera, pero para el año 2000 el bloque se había convertido en un canal de televisión. 68. En 2002 se estrenó la primera película de Cartoon Network hecha para cine, Las Chicas Superpoderosas, la película. Fue un ligero fracaso de taquilla, pero obtuvo reseñas muy positivas. 69. Cartoon Network para su 10º aniversario realizó un promocional con los momentos más destacados de esos 10 años en 60 segundos. 70. Los últimos Cartoon Cartoons considerados de esta forma por el canal fueron Robot Jones, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, Malo con Carne y KND Los Chicos del Barrio. 71. Para 2004, Cartoon Network decidió cambiar su imagen clásica, eliminando también la marca de Cartoon Cartoons. Se adquirió un nuevo logo con una C y una N y al mismo tiempo debutaron tres series nuevas, Megas, XLR, Hi Hi Puffy AmiYumi y Mansión Foster para Amigos Imaginarios. 72. Al mismo tiempo se creó una ciudad ficticia conocida como la Ciudad CN, en la que todos los personajes del universo de Cartoon Network conviven y se pelean juntos. La ciudad fue fundamental para promocionar Cartoon Network de 2004 a 2010. 73. ¿Creías que Cartoonito fue el primer bloque preescolar de Cartoon Network? ¡Pues no! El primero fue Tickle You, que debutó en 2005 y finalizó en 2006. 74. Dos días después de Navidad fue la premier de la tercera serie que revolucionó Cartoon Network, Ben 10. 75. El éxito de Ben 10 es comparable al de Las Chicas Superpoderosas, y si las anteriores lideraron la etapa anterior del canal, esta nueva etapa fue protagonizada por Ben 10. 76. En 2006, Cartoon Network estrenó el primer híbrido live action animación del canal, Reanimado, en el que un niño llamado Jimmy Roberts recibe un trasplante cerebral y empieza a ver en la vida real a los dibujos animados de un viejo animador. 77. En 2007, el presidente de Cartoon Network, Jim Samples, renunció después del escándalo relacionado a una campaña publicitaria de Aqua Teen Hunger Force que fue malinterpretada como una bomba casera en Boston. 78. Cartoon Network volvió a cambiar gracias a esto, iniciando con un enfoque más juvenil, eliminando la ciudad de Cartoon Network parcialmente y buscando producir live actions como lo hacía su competencia en Nickelodeon y en Disney. 79. En esta temporada, bajo el liderazgo de Stuart Snyder, bloques legendarios como Toonami fueron cancelados y se buscó crear un sistema de pilotos animados conocido como Cartoon Institute, que poco después fue cancelado. 80. Solo tres cortos fueron rescatados de Cartoon Institute, Un Show Más, Tío Grandpa y Secret Mountain Fort Awesome, pero hablaré de ellos más adelante. 81. Ed, Edd y Eddy fue el único Cartoon original en sobrevivir a todos los cambios del canal. Su último episodio fue en 2009, 10 años después de su primera emisión. 82. En 2009, Cartoon Network inició las transmisiones de varios programas live action, como Level Up, Mr. Young, Destruir, Construir, Destruir y ¿Qué pasaría si? Este fue el enfoque principal que se hizo para atraer a una audiencia más juvenil, pero resultó en una caída en los ratings. 83. La salvación llegó poco tiempo después. En 2010 apareció por primera vez Hora de Aventura, la cuarta serie revolucionaria del canal. 84. Hora de Aventura fue la primera serie de Cartoon Network Studios emitida en alta definición. 85. El piloto de Hora de Aventura fue picheado inicialmente para Nickelodeon, donde fue emitido. Nickelodeon rechazó el piloto creyendo que no iba con las ideas actuales del canal y dejaron ir a una mina de oro. 86. En 2010, Cartoon Network volvió a reciclar su antiguo logo con un diseño más llamativo y moderno. Con ello aparecieron nuevas series que revitalizaron el canal al lado de Hora de Aventura, como El Increíble Mundo de Gumball, Un Show Más, El Show de los Looney Tunes y Ben 10 Omniverse. 87. El Increíble Mundo de Gumball es la primera producción europea de Cartoon Network e inició como un piloto en 2008. 88. Solamente cuatro series se han desarrollado dentro de Cartoon Network Studios. Europa.
Gumball, Elliot from Earth, The Heroic Quest of Valiant Prince Ivan Doe y otra secuela de Gumball que está a punto de estrenarse. 89. El piloto del show de los Looney Tunes, Laugh Riot, originalmente fue concebido como una serie de cortometrajes al estilo clásico de los Looney Tunes. Los productores de Warner y de Cartoon Network no estuvieron impresionados con la idea y poco a poco decidieron que se vería mejor como una sitcom. 90. En Laugh Riot aparece una versión no utilizada de Melissa, que poco después fue reemplazada por Tina. 91. Poco después del estreno de estas nuevas series aparecieron Teen Titans Go, Steven Universe y Tío Grandpa. Las primeras dos series se han convertido en los estandartes del canal, además de una serie estrenada en 2016. ¡Escandalosos! 92. La serie que más años ha durado en emisión dentro de Cartoon Network es Ed, Edd y Eddy con 10 años. 93. En segundo lugar se encuentra Hora de Aventura con 8 años y Un Show Más en tercer lugar con 7. Ben 10 entraría a esta lista, pero las diferentes versiones han hecho que ninguna de las series originales de Ben 10 o las secuelas de Ben 10 llegue a tener una larga duración. 94. Solamente dos series han sido reseteadas por el canal, Las Chicas Superpoderosas y Ben 10. 95. Samurai Jack no fue reseteada, fue continuada. Es la primera y la única serie hasta la fecha que ha tenido una continuación y un final en Adult Swim. 96. Escandalosos, La Vaca y el Pollito, El Show del Malo y Siniestro y Ben 10 son las únicas series de Cartoon Network que han tenido spin-offs. Estos spin-offs son Escandalositos, Malo con Carne, Soy la Comadreja y Ben 10 Omniverse. 97. Hablando de escandalosos, o mejor dicho, hablando de los osos del mini zoo, la mayoría de los diálogos y escenas de Polar son completamente improvisadas. 98. Solamente podrás encontrar a Mandy de Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy sonriendo en un empaque de jamón procesado vendido por Cartoon Network. Maxwell Atoms, el creador de la serie, se enojó con el canal por romper la regla de no hacer que Mandy sonriera, pero esto terminó siendo una pequeña pieza de coleccionismo pop. 99. Cartoonito, el bloque preescolar de Cartoon Network, inició transmisiones el 13 de septiembre de 2021, aunque originalmente se emitía de forma exclusiva en Inglaterra desde 2006. 100. Que no te engañen, Cartoon Network solo ha realizado dos películas estrenadas en cines, la película de las chicas superpoderosas y la película de Aqua Teen Hunger Force. 101. El resto de filmes, por ejemplo los de Escandalosos, el de Un Show Más o el de Steven Universe, han sido películas hechas para televisión. 102. La primera película para televisión hecha por Cartoon Network Studios fue Los Picapiedra en las Rocas. La película muestra los intentos de Pedro y de Vilma por encender su relación de nuevo y evitar el divorcio. 103. Ben 10 ha tenido 5 películas hechas para televisión por Cartoon Network Studios. Dos de ellas han sido live action y una CGI. 104. La serie de Cartoon Network con más videojuegos es Las Chicas Superpoderosas, con 12 diferentes videojuegos hechos para diferentes consolas. 105. Si crees que Multiverse será el primer mega crossover de Cartoon Network dentro del mundo de los videojuegos, estás muy equivocado. En 2009 se lanzó Fusion Fall, un multijugador de roles que permitía a los jugadores hacer un personaje para evitar que la Tierra y el universo CN fuesen destruidos por Lord Fuse. Fusion Fall cerró en 2013, pero tuvo un ligero revival hecho por los fans en 2017, conocido como Fusion Fall Retro y Fusion Fall Legacy. 106. Sin embargo, al más puro estilo de Nintendo, Cartoon Network le mandó un reclamo por derechos de autor a los desarrolladores del juego, haciendo que estas dos versiones desaparecieran de la faz de la Tierra. 107. Solo una serie se ha atrevido a referenciar a todas las series antiguas del canal, incluyendo las más olvidadas. Esa serie es OKKO. Con el especial Crossover Nexus, se atrevió a reutilizar y referenciar toda la historia de Cartoon Network, desde los temas clásicos hasta los personajes olvidados. Muchas gracias por ver este video, yo fui Chucho Calderón de la Zona Cero y recuerden que están viendo a Atomo Network. Recuerden darle like a este video, compartirlo, comentarlo, hacer todo lo que quieran con este video, sí señor. Compártelo con sus amigos, bla 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 bla. Ya saben lo que tengo que decir. Recuerden suscribirse a mi canal y a Atomo Network. Nos vemos.